Hola amigos, buenos días, bienvenidos al canal. Ya bien desayunados, bien cambiaditos, peinaditos. Vamos saliendo, les grabo nada más de rápido, me están esperando porque ya se bajaron al coche. Vamos a ir a sacarle el pasaporte a Mateo, ya que tenemos la residencia. Pongan changuitos, bueno, cuando ustedes lo vean seguramente ya sabremos, pero ojalá que ya se resuelva este tema. Vamos a ver qué pasa. Por favor, ojalá que no nos falte ningún documento, ninguna cosa rara. Parece ser que Lorenzo imprimió todo y allá vamos. Pues ya venimos todos, amigos, a ver qué pasa, qué pasará. Ojalá que esta vez no tengamos ningún fallo. El día de hoy está radiante, bonito, sin una nube en el cielo. Y ya vamos en camino. Amigos, ya por fin se logró, lo conseguimos. Todavía no nos lo dan, pero ya está tramitado, ya todo bien. Ya no lo van a, nos van a avisar cuando esté y hay que ir a recogerlo. Pero ya es un aliviane. Y bueno, ya que estamos aquí en el centro, pues vamos a dar un paseo con los niños. Estamos aquí al lado del Tévere. Estamos intentando meter el parquímetro. Y bueno, pues a ver qué encontramos por ahí. No hemos venido, amigos, es que pasear en agosto por el centro con el calor no es que sea tan agradable, no les recomendaría como venir en verano, hace mucho calor y pues ya saben, la gente, el asfalto y no hay mucha sombra. Y más si van a los lugares turísticos que se llenan, pero ahora pues no, ya saben, no hay turismo y aparte la gente aprovecha para ir a las playas. De hecho, encontramos estacionamiento súper fácil. Está todo aquí muy vacío, cuando normalmente aquí es imposible estacionarse. Pues esta es la iglesia donde nos casamos. ¿Se acuerdan que les había dicho? Ahora vamos por aquí viendo a ver si encontramos algo para comer. Una vespa. ¿Te gusta? Sí. Qué bonito está este callejón, todo lleno de lucecitas y con las enredaderas en la parte de arriba. Hay unos lugares que están muy llenos y otros que están así completamente vacíos. Encontramos este lugar. Vamos a comer aquí. Esto es Trastevere y dice ahí que es comida, ¿qué? Romana. Cocina de horno y leña. Vinería y aperitivo. Vamos a ver qué. ¿Qué tienen de bueno? Le digo a Lorenzo que es la primera vez que comemos en una terracita. Dice que eso es como muy turístico y normalmente cuando venimos con la familia, pues ellos no hacen nada turístico. Para ellos es como algo que lo hacen nada más en, pues, la gente que viene de visita. Pero pues ya que andábamos por aquí, ya le digo, ya hicimos como un tachecito, ¿verdad, Lorenzo? Ya le hicimos un... No, porque yo tampoco lo había hecho. ¿Nunca? En la noche a tomar algo así, sí, pero comer, sentarme afuera, no. Ay, pues bueno, ya es algo que hicimos. Se me antojaba, ¿saben? Cuando ven estas historias de Italia, que ven la gente comiendo en las terracitas con el mantel ese que me gusta, que quiero, con los cuadritos blancos con rojo, ahora les voy a enseñar, como que era algo que decía, ay, quiero ir un día así a comer la pasta afuera, pero es
sumamente turístico. Así es que, bueno, vamos a ver qué tal la comida, porque se ve muy bonito el lugar. Entré al baño y está hermoso. Tienen un horno de donde hacen las pizzas de leña y todo de madera. ¿Y qué les quería contar? Ah, también a un lado de donde estamos está un restaurante que tienen esos manteles. Y me dice Lorenzo, vamos ahí, que es el que quieres tú de lo de los manteles. Niños. No. Pero fuimos y la comida no se veía tan buena, se veía mejor aquí y había más, como que más gente. Y ya saben, cuando un lugar tiene más gente, pues quiere decir que a lo mejor está más bueno. ¿No? ¿Tú qué opinas, Paula? A ver, cuéntanos. Cuéntanos tu historia de comiendo en Roma pasta. ¿Qué pediste? A ver, adivinen qué pidió Paulo. Efectivamente, pidió su espagueti, no, bucatini, ¿qué era? De Paulo, a la matriciana. Tonarel, no. Ricatón. No me acuerdo, pero ahorita vamos a ver qué pidió Paulo. Yo pedí unos ravioles de mozzarella di búfala con espinaca que se vean buenísimos. Papá, papá, la pizza, papá, la pizza. Mateo está confundido, dice, ¿dónde está la pizza? Aquí no hay pizza, no pedimos pizza. Sí, sí, come, 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 tú tranquilo, espérame. Nos dices qué tal. Tu primera experiencia comiendo en un... ¿Buena? ¿Sí es comida auténtica, auténtica? A ver, Denis, que prueben mis amigos. Mmm, yummy. No, no, mi amor, yo espero el mío. No, no, gracias. ¿En serio? A ver. Esa de Lorenzo se veía tan simple. Está buenísima. ¿Cómo harán esto, Lorenzo? Cacio e pepe, questa la hice una vez a la casa y no te la comiste. Es como, pero que con la nata, ¿no? Con parmigiano. Y huevo. Tienes que quemarlo, parmigiano. Ah, huevo, no. No sé. Luego parmigiano. No la tienes que hacer. Que la vuelva a hacer. Es que yo no la probé, como que dije, ay, será con pimienta. Y está buenísima, amigos. O sea que no se fíe nada más porque es turístico el lugar si la comida está buena, ¿no? Bueno, este, al menos este que encontramos. Y Pablo ya sabe eso. Hay que comprar de esta pasta fresca, amigos. Está bien rica. En el supermercado venden. ¿No está buena esa del supermercado? Hay que, les voy a hacer una receta, amigos. Voy a preguntar bien o Lorenzo que me diga una receta, por ejemplo, esta pasta. Y la hacemos. Espérame. Gracias. Estos son mis raviolis de búfala, espinaca y salsa de tomate. Provechito, amigos. Voy a comer que se me enfríe y ahora les cuento qué tal está. A ver, vamos a probar. ¿Quieres probar esta? Vamos a probar. ¿Qué tal esto? A ver, ¿qué tal está? Toma, Mateo. Mateo. Hazte a un lado, mi amor. Ya salimos, todo delicioso. Y ya no les grabé dentro, amigos, porque ya empecé. Cuidado, Pablo, a un lado. Ya no les grabé dentro, amigos. Nos fuimos y se me olvidó. Pero es que había ido al baño con Mato, por eso es que vi que estaba muy bonito. Estos son los mantelitos que les digo, amigos. Quiero uno para mi casa. No, tienen un nombre, no me acuerdo cómo se llaman, pero se ven bien bonitos y son como muy característicos de aquí. Y aquí es donde decía Lorenzo, pues vamos ahí a sentarnos, pero ya ven, no hay mucho movimiento por aquí. Ya regresamos, amigos, pasamos un momento a casa de la tía de Lorenzo que vive ahí, tomamos un café y ya nos venimos para acá y nos dijo efectivamente, nadie que sea de aquí va a andar paseando a esta hora por el centro. Es que les digo que la gente de aquí sabe que en agosto, en julio, cuando hace calor, no se pasea por el centro, la gente se va fuera a la playa,
a los lugares, ya sea en al lago o a donde haya agua, que se esté fresco. Dice, solo a ustedes se les ocurre. De hecho, si con los niños, pues ya se imaginarán, se cansaron y ya se querían sentar y que quiero comer y que quiero, ya saben, todo. Así es que nuestra recomendación es que si van a venir en verano, lo tengan en cuenta. Con niños no se los recomiendo, está muy bonito para pasear, pero hace mucho calor, así es que tómenlo en cuenta. A lo mejor yo creo que en primavera, pero no sé si en primavera llueve mucho. En verano se está bien antes de julio, yo creo en junio, buena temporada para venir. Pero agosto, amigos, aparte de que muchos lugares están cerrados. Oigan, se vino una tormenta, está truene y truene el cielo. Y vean la nube que está por ahí. Ando lavando aquí afuera, amigos, porque, ¿qué creen? Bien raro. Estaban mojados los dos cojines, nada más de allá, pero los otros dos secos. Le digo a Lorenzo, ¿no será que una nube pasó y mojó nada más ahí? Pero mojados, bañados. Ya quité los cojines para lavarlos. Metí en el grill de la ninja un salmón. Y tenemos sopita de ayer para acompañarlo. Y acá tengo otros lomitos de salmón. Y eso es lo que vamos a cenar. Y bueno, voy a dejar acá limpio. Voy a lavar esas fundas a mano porque ya no tengo lavadoras por echar, así es que las voy a dejar lavadas y voy a dejar limpio allá afuera, mientras Lorenzo está ahí con los niños bañándolos. No sé si alcanzaron a ver, pero una abeja me empezó a atacar así, bien desesperada. Porque cuando empecé a echar el líquido, como que se cruzó y empezó toda acelerada. Ay, como que se quiere meter, pero está volando así como loca, así. Y como que me seguía, no sé si el color verde de los guantes o algo, porque como que seguía el líquido y los guantes. Ahora me voy a esperar hasta que se vaya, porque... Ay, ahí anda, no se va. Anda, gire, gire por ahí. Amigos, llegaron con un montón de hambre. Vean, se acabaron todo y todavía querían más. Y yo así de que... Oh, no. Yo también tenía mucho hambre. De hecho, hasta Lorenzo abrió una mozzarella. Que se están comiendo, que su papá les trajo una mozzarella de búfala. Y estaba buenísima. Oigan, pues déjenme contarles, antes de ya irme a cambiar, que el primo de Lorenzo me estaba pasando la receta de la carbonara, de una buena carbonara bien hecha. Lorenzo la sabe hacer, pero dice que es muy difícil hacerla, aunque parece ser muy sencillo y que aparentemente todo mundo la hace, pues está difícil para que te quede bien y que el huevo no se cosa. La carbonara no es como nosotros la conocemos, que con crema y con tocino y no sé qué tantas cosas. No, amigos, es más sencilla de lo que parecen los ingredientes. Es como un huevo y les voy a enseñar a hacerla. Vamos a intentar, le voy a decir un día a Lorenzo que la hagamos y ya les digo. El problema es que uno de los ingredientes, que es el principal, que le da el sabor a la pasta, no se encuentra más que aquí. Es como una cosa original que tienen, que es una parte del cerdo, pero bueno, se llama el guanciale. Ese lo venden en el supermercado, que es la parte de aquí del cerdo, y tiene como un proceso especial que lo dejan varios meses con sal y pimienta, y tiene un sabor muy característico, pero a mí me sabe a algo. Entonces les voy a decir a lo mejor con qué pueden sustituirlo, y no es tocino, pero bueno, ya lo vamos a intentar. Y le voy a decir a Lorenzo a ver si la hace, y ya que nos enseñe a hacer una carbonara original. ¿Qué les parece? Y pues ya me voy a despedir, amigos, esperando que les haya gustado mucho el vlog del día de hoy y mandándoles un besito bien grande desde Londres, ya les iba a decir, desde Italia, es la costumbre, amigos. Y los veo muy prontito en un próximo video. Bye. When we wake, hear the birds and see the sun.
side by side, our fears are done. All the good times just begun.